Hem de tornar allà, sí, eh? Fa fred, no? Fa fred. Com estem de temperatura, bé o no? Helai. Però després, eh? En el merenar, eh? Que bé, eh? Ahí. Vinga, vinga, pim, pam, pum. Val. Amigos, vamos a seguir con el programa. Tenemos muchas cosas que contarles todavía. Viene de nuevo a estar una semana más con nosotros mi amigo José Alfredo Tarín en hosteleriaenvalencia.com. Fuerte aplauso para él. Buenas, José, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Pero estás caliente, yo estoy más helado, ¿eh? Gracias por venir, José. Muchas gracias. Nos traes un invitado de esta tarde y algo curioso que a mí me parece maravilloso para enseñar. Preséntame primero, si te parece. Sí, hoy tenemos a Carlos Navarro, es el gerente de Paello, fabricante de todo este modelo de paellas novedoso y patentado por él. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Oye. Buenas tardes. Me gusta el arroz mucho. Bueno, aquí se hacen arroces, se hacen fideuás, se hacen arroz al horno de toda clase. No lo había visto nunca esto. Fíjate que llevo mucho tiempo dedicándome a esto. ¿Cómo sale la idea? Tiene muy poco tiempo en el mercado. Pues es nuevo, es una innovación que se ha hecho por formas y tamaños, para diferentes utilidades, desde profesional hasta doméstico. ¿Cuándo te surge esta idea? Esto tiene ya investigación, desarrollo ya un año y cada vez pues, se va utilizando para diferentes tipos de utilidades. Por ejemplo, ahora se está trabajando mucho la hostelería. Digamos, estos por ejemplo, tienen las distintas formas y tamaños a los que son hornos, fuegos, si son de dos fuegos, de tres fuegos. Y está igual, da igual la forma, si es redonda o rectangular. Se adaptan a lo que son. Lo digo por lo siguiente, esta que tenemos aquí, ¿qué modelo es? ¿Tiene algún nombre especial? Sí, este es el Paello 5.0. Paello 5.0, muy moderno eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué habéis puesto Paello 5? Bueno, realmente porque vamos sacando Paello serie. Paello 5.0, sí, cuéntanos. Y entonces, digamos que hay una que es, digamos, dos círculos y es el Paello 2.0. Claro, ah, y así continúa. Y así van haciéndose, si son de tres, pero después ya pasa a cinco, pues por sus dimensiones, por sus formas y tamaños. A la hora de comer, la paella tradicional, normal, la grande que tenemos, pues a lo mejor no llegas. Eso que no llegas y demás, y dices, oye, pues esta, que también. Claro, las funciones no solo es para cocinar, sino luego para podérsela comer. Claro, obviamente. Aquí, por ejemplo, te cabe 10 personas comiendo a la vez. Estoy aquí en Valencia. Cerquita, claro. Es lo que te decía, a la hora del, típico, del perímetro que tenemos, tener un poquito más de facilidad. Me gusta, me tiene entusiasmada del corazón, por supuesto. Corazón, que viene San Valentín. Voy a coger, ¿se coge bien, compañeros? Sí, ¿verdad? Creo que se coge bien. Sí, gracias. Sí. Cuéntame un poco. Pues es otro de los modelos, hay muchos, hay más de 30 modelos, yo poco a poco lo voy sacando y es uno más, ¿no? Que dentro de la cocina pues se pone mucho amor, pues cómo no, qué bien, corazón. Estaba ahí ahora, ¿eh? También te voy a decir una... Y ya pasa San Valentín, claro, ya sí. Lo tenemos aquí. Te voy a decir una cosa que me hubiera gustado también. Vienes la primera vez al programa, oye, trae las paellas, trae las llenas de arroz, hombre. Es una broma. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Es una broma. La próxima, ¿eh? La próxima. ¿Les gusta la del corazón? Es curiosa, ¿eh? Es curiosa. ¿Salen igual de buenas, entiendo? Que igualito, la vida. Igualito. No voy a decir que salen mejor porque enseguida van a atacar, pero salen buenas. Sí, 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 tendrá su secretillo, ¿no? A la hora su de poner secreto. El fuego también. Porque, yo, claro, yo no soy un profesional en lo que es la parte culinaria, pero sé hacer paellas. Yo, para mucha gente, con esto sí que sé hacerlo, pero separados no. Yo cinco paellas a la vez no sé hacer, pero una de estas grandes sí. Es más fácil. ¿Nos contarás un día? Es más fácil. Sí, pues podríamos quedar un sábado en mi casa. ¿Nos haces una? No, sábado. Y esta que tienes aquí, que la veo como la más tradicional, lo que pasa que la más pequeñita está usada, también. Está usada. Está usada, porque habéis comido hoy en ella, igual. Hace poco, hace poco. ¡Se nota! Lástima, no habría una ración de arroz. Pues este también es, aparte de conseguir lo que es más perímetro para poder comer más gente, es porque coincide con los fuegos de la cocina, sobre todo las cocinas de hostelería. Entonces, como están esos diámetros, no tienen que tener más espacio ni fuegos diferentes más que los que son. Qué de buena la idea, me parece fantástico eso que dices. Con normativa y todo lo que. Todo lleno. Para horno también, o sea, este, por ejemplo, cabe en los hornos profesionales grandes, pero también están en las diferentes medidas. ¿Y qué respuesta ha tenido en el mercado? Pues yo por ahora he podido trabajarlo en ferias de muestras, sobre todo de la rama de gastronoma, y por ahora todos quieren. Lo que pasa es que tengo que comercializar. Digamos que hemos hecho lo que es investigación, desarrollo, innovación y ahora falta producción. Me gusta.
falta un poquito más. Este programa, está feo que lo digamos, pero lo ve mi madre y mi abuela. No, es sé que soy muy bromista, no me hagas caso. Lo ve gente dedicada a todos los sectores. Pues, y lo bueno de todo esto es que les gustaría saber dónde lo pueden adquirir, claro. Bueno, pues en un principio tengo la información en una página web, que es www.paello.es. De ahí verán muchos modelos, muchos tamaños y precios. Sí que es verdad que aún no he podido comercializarlo a un nivel más económico, pero bueno, también luego doy un extra, un valor añadido de personalizarlo, sí, con grabados, con formas, tamaños. Que los estamos viendo en pantalla justamente ahora, las fotografías que nos está poniendo nuestro equipo de realización, y podéis poner lo que quieran. Imagínate, yo que me caso, que no sé si lo sabes, estás invitado a la boda. Estoy invitando a todo el mundo, de verdad. Pues la ahora, paella, Amparo o Quique y Amparo. Amparo y Quique. En esa placa se puede poner, y además hacerlo con sorpresa, es decir, claro, te dan la paella y cuando te la comes... ¡Tengo una sorpresa! ¡Bravo! Mira, ahí está, mira qué bien queda. Serie ilimitada. Ah, eso nos lo pondrán también, bueno, en la boda. Eso es como sería la grabación. Quedaría así. Y ahí están en la presentación. Esa se me parece espectacular. Esa es de 8 o de 4, ¿no? Uh-huh. Esa es la de toda la vida. Pero dividida y, bueno, también es más alta. Uh-huh. Son más personalizadas. Me gusta. José, de verdad, te felicito porque esto no está visto. Es algo curioso. Y entiendo que tú siempre estás buscando lo mejor para contarnos en esta sección, ¿verdad? Para que todos los clientes profesionales del sector de la hostelería pues encuentren en nuestro periódico proveedores como Carlos. ¿Esta la tienes, la del trébol, sí, la que ha venido aquí hace un momentito? Sí, la ¿verdad? Tenemos aquí mismo. Sí, David, ¿me la puedes pasar, si eres tan amable? Aquí está, aquí en la bolsa, y la vemos en pantalla. Me gustaría verla in situ. Pasa, David, un aplauso para David. Gracias. Gracias, mira. Estás en forma de trébol. Eso es. O sea, que estás y te la comes. Mira, cómo refleja, ¿eh? Para molestar. No. Perdona. Sí, pues. Esta, te la comes y te trae suerte. En eso consiste. No, pero me gusta. La voy a poner aquí también. ¡Venga, señora, que se me van de las manos! Me gusta el rollo mercadillo, ¿eh? Lo hemos puesto a todo esto. No, no quiero entrar en detalles del precio y demás, pero el que la quiere adquirir, respóndeme a esto solamente. No quiero ser grosero en la pregunta. ¿La puede adquirir de una manera económica? ¿Todo el mundo puede acceder a ello? O sea, siempre la innovación tiene también su valor. El primero que lo usa, el que lo disfruta. Y yo siempre digo, poner un paello en vuestra vida. O sea, es otro mundo. Siempre estamos hablando de que esto es para reunir a la gente, un motivo, una excusa. Y esto enseguida, si no vienen los 12 que caben, no se podría hacer. Entonces, obliga un poco a eso, a utilizarlo y a disfrutarlo. Y debemos de decir que esto se compra y es para toda la vida. Eso es. Se cuida y es para toda la vida. Es una calidad que sirve para... Ya que estás aquí y siguen saliendo las imágenes y demás, ¿cómo se cuida una paella después de hacerla? Porque hay muchos que dicen, hay que dejarla en agua, hay que limpiarla con vinagre. Tú ya sabes todas esas cosas que se dicen. Yo que llevo ya muchas que tengo que mantener. Lo mejor es humedecerla un poquito y limpiarla enseguida y un poquito de aceite. Muy bien. ¿Y preparada para otro? Y para la próxima ya la tienes lista. Me gusta a mí esto. ¿Cuál les gusta a ustedes de las que tengo aquí? No se la voy a regalar ni nada. La del trébol está chula, ¿verdad? La del corazón también. Oye, pues, es un detalle que hayas venido, que nos hayas enseñado estas muestras y que vengas de la mano de nuestro amigo José Alfredo. Porque no está visto esto, pero eso sí, insisto, la próxima vez tráete las llenas de arroz, si te parece. Es una pequeña broma. Me gusta tanto que quiero hablar contigo de cosas, porque esto tiene un antes y un después de esta entrevista. Me parece sumamente interesante. ¿La página la recordamos, si te parece? Sí, tenemos en la página de paello.es. Así de fácil. Y ahí encontramos los modelos, el teléfono, el contacto, etcétera, etcétera. José, algo que puntualizar respecto a lo que estamos viendo aquí, porque supongo que... Vamos a estar haciendo una promoción continua de Carlos, la empresa de paella, dándole a los clientes pues consejos sobre los modelos de cómo utilizarlos y utilidades para todo el sector de la hostelería. Me ha quedado una duda, que esta la tengo que preguntar, porque si no, no sería yo. A la hora de hacer una paella, por ejemplo, de las características que tenemos allí, que son las tres, ya sabemos que hay que jugar mucho con el fuego. Tú me has dicho que sí que sabes cómo se hace. Yo he llegado a hacerla, o sea, todas se pueden utilizar en vitro, en gas o en leña. ¿Están preparadas para vitrocerámica también? Sí, también. Está hecho para lo que se llama inducción o vitrocerámica. Esto es importante decirlo. Sí, entonces, realmente tú utilizas o los tres fuegos de una cocina industrial
o puedes poner tres fuegos de los típicos que son redondos, mm-hmm. pones tres, en vez de uno, pones tres. Ajá. Y tú vas cocinando, puedes cocinar en uno solo. Te quieres complicar, pones un fuego, cocinas, lo distribuyes y pones, ya cuando tengas el caldo, el agua, pones los tres. Pero a la vez. Los tres, espérate, que yo voy más allá, que yo estoy como una cabra. Haces una paella en el medio, te haces unas patatas con huevo y en el otro te haces una carne. Pues como verás, yo tengo divisores también y las hago de colores, de sabores. Que uno no quiere verdura, no se le pone. Que quiere otro. Que quiere otro plato, que quiere otra ya historia. Está. Preparadísimo, te veo, amigo. Y además, como tienes tres fuegos, yo ya cocino con los tres fuegos a la vez. Es decir, voy haciendo cosas a la vez, cada claro. uno con su temperatura y. Felicidades, fuerte el aplauso para él, de verdad. Ahí vemos en pantalla todo lo que ustedes pueden encontrar y de lo que nos están hablando, que me parece excelente. José, Hostelería en Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo tenemos Hostelería en Valencia.com? Muy bien, pues vamos, cada vez vamos abriendo más mercado, vamos trayendo, como ves, gente interesante. De verdad, me gusta. Gente interesante y es lo importante que cada vez tengamos. Pues sí, protagonistas de estas características. Sí. Pues me voy a ir ahora a hacer ejercicio, porque después de tanto comer, ¿sabes? Sí, voy a ir al baño. ¿Tú meas? Sí. ¿Qué tal? Vale. No, es que soy muy bromista, tú déjame. Me ha gustado mucho, de verdad, te insisto, me ha gustado mucho. Además, te he visto en la cara, es que humor. Digo, pues este hombre me viene que ni sí. al pelo. ¿Tienes algo más que destacar, que quieras decir antes de irme? Porque yo no quisiera que te... Claro, estamos abiertos también, en la página web lo pone, que de personalizar y personalizarlo. También ahora hacemos eventos, o sea, es decir, esos que has visto de tan grandes, pues son para hacer eventos. Claro. Desde cumpleaños hasta, pues sobre todo aquí en Valencia, pues las fallas y todo eso, están ya... que tengo que fabricar para poderlas alquilar. Y pues vender. Ahí, en esa página, que volvemos a insistir, otra vez la página era, la página web. Web, elpaello.es. Ahí está el teléfono, el contacto y donde pueden encontrarte. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. José, muchas gracias, amigo. A ti. Voy a la pausa y vengo enseguida. Me han traído hambre, Muy buen invento. Felicidades, de verdad. Gracias. Y cuando vengamos, viene mi amigo Dani, de Fitness for All, a ponernos en forma, porque viene el año nuevo. Ya está aquí el año nuevo. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo? No lo sé, esto va así. Pero sí que hay que hacer ejercicio y darle esa educación al cuerpo. Venimos enseguida, hasta ahora mismo.